bien, ¿cómo le va? Así arrancamos una nueva edición de Noticias 7 a través de la pantalla de Canal 7. Edición número, en este caso, 57 de este miércoles 16 de mayo del año 2018. Saludamos a aquellos televidentes a través de la pantalla de Canal 7 que están aquí en nuestra localidad y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de nuestro Canal 7 Gobernador Grigores en la página de YouTube. Tenemos que pedir disculpas, ayer por un inconveniente técnico, no pudimos salir al aire en cuanto a la edición de Noticias 7. En el día de hoy tampoco tendremos lo que es el clima, porque, bueno, justamente estamos nuevamente tratando de poner en pie la máquina que se nos cayó, pero bueno, ya para el día de mañana esperemos que esté todo solucionado en cuanto a este inconveniente, pero estamos al aire nuevamente con la información, las notas y todo lo que se ha registrado este fin de semana aquí en nuestra localidad. Por ejemplo, tendremos esta fecha suspendida del mountain bike, la tercera que tiene que ver de este campeonato patagónico. Se suspendió por cuestiones del clima, así que tenemos algo de imágenes y también nota de uno de sus referentes, el organizador, dando detalles por qué justamente de la suspensión de esta tercera fecha. También nos vamos a volcar con lo que fue Doña Chiche Milonga, que se realizó en el Salón Comunitario Héctor Tomás Najot. Vamos a compartir algunas palabras. También actuaciones de algunos artistas que pasaron por esa noche en el Salón Comunitario Héctor Tomás Najot. Tenemos información también deportiva. Sí, estuvo dialogando con nosotros el presidente de la AgriFut, la Asociación Gregorense de Fútbol de Salón, de aquí, de Gobernador Grigores, para dar detalles sobre cómo se viene ya conformando la selección justamente de fútbol de salón local. Sabemos que tienen previsto ir a Río Gallegos, a lo que es una Copa Nacional, ¿no es cierto?, en su categoría B. Así que bueno, hay muchos compromisos en cuanto a nuestra selección y de a poco se va conformando y se está empezando con, o se arrancó mejor dicho, con lo que es el entrenamiento de la misma. Así que bueno, tenemos mucha información para el día de hoy en este arranque de Noticias 7. Como decíamos, no vamos a ir con el clima en el arranque. Mañana ya tendremos solucionado este inconveniente para dar el clima de cómo está el centro de la provincia de Santa Cruz. En el arranque vamos a ir buscando lo que fue la tercera fecha del mountain bike patagónico. Una fecha que tenía estipulado, por supuesto, nuestra localidad, donde, bueno, llovió un poco y a raíz salieron los ciclistas a recorrer el circuito e hicieron pocos metros y se dieron cuenta de que estaba realmente muy complicado y también tener precaución. En cuanto a eso, justamente, se respaldaron la organización en cuanto a lo que es la precaución, ¿no es cierto?, de cada ciclista para no tener algún inconveniente, algún imprevisto en cuanto a caídas. Se tuvo que suspender la fecha. Pero algo de imágenes tenemos. El equipo de Canal 7 estuvo trabajando bajo de la lluvia, así que aquí están las imágenes y también una nota con Daniel Márquez. We'll be right back.
money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. In all of my cars, I'm with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw. But sad to say, it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wish I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm out of business, I'm trying to go home. All the change I spent on you. Suyo estaba previsto en realidad, ya era algo que habíamos dicho a anticipación a algunos corredores en la charla previa que habíamos tenido en el Evita, que si llovía, si se hacía el pronóstico, iba a ser muy complicado correrla. Si llovía como estaba lloviendo hoy, a ver, uno ya directamente sabe que no se puede correr y listo, ya está. El tema es que estamos en un dilema ahí entre todos los que estábamos ahí, si la hacíamos o no, porque se había alargado y era una llovizna muy finita. Si bien era de temprano, era finita, y uno que más o menos ya tiene sus andadas ahí, andás con desconfianza y decís... Así que yo les dije a los chicos los que podía llegar a ser el terreno, que no les puedo confirmar si o no. Los muchachos de la moto, que muy gentilmente estaban con nosotros ayudándonos, ellos se fueron a pegar una vuelta previa y nos dieron el ok, que estaba bien. Pero bueno, lamentablemente es como siempre, viste, a veces la moto no es lo mismo que la bici, pero ellos calculaban que podíamos llegar a pasar, que dicho sea de paso, pasamos. Lo que pasa es que bueno, hasta el kilómetro 14 era imposible, empezamos a quedar tales así que al puntero, yo estaba en la mitad del pelotón, al puntero lo llegué a alcanzar y hasta lo pasé. Porque uno más o menos tiene la maña y conoce más o menos el circuito y lo va sondeando. Pero llega un momento que ya no, por más que vos estés, como yo siempre le decía a los muchachos esto, por más que vos estés entrenado, tengas la mejor bici, el terreno es para todo y no te va a respetar, vas a aguantar un momento. Así que, bueno, eso es lo que pasó, porque los que venían ahí, los punteros son de muy buen nivel, porque yo los conozco, nos conocemos. Y la verdad que no aguantaron, es más, fueron los primeros que abandonaron, peor que uno. Está bien. Bueno, pero si nos metemos de lleno en lo que en el comienzo de esta tercera fecha, bueno, ¿cuántos eran los competidores? Más o menos cómo lo habían organizado, ¿no? Mirá, creo que si no me equivoco fueron 54 competidores entre las 10 categorías, ¿sí? Como decíamos, la categoría más chica de infantiles de 12 a 14 años, que este año empiezan con a hacer el circuito de los grandes. El competidor más chico tenía 13 años, ¿sí? Que dicho sea de paso también hizo parte del circuito y bueno,
sufrió igual las inclemencias. Así que, y después, bueno, ya te digo, habían corredores de toda parte de la provincia acá del sur, no del norte, estaban los de Perito, había de San Julián, Piedra Buena, Gallegos, Turi 28, Calafate, y dos de Natales, que obviamente Natales y Punta Arenas suman, pero bueno, ellos no podían venir porque este año allá en Chile se celebra el Día de la Madre. Justo para la fecha del Mountain Bike. Sí, sí, justo ellos me habían llamado a mí si podíamos suspender una semanita más. Y yo le dije que si fuera por mí, capaz que yo hablaba con la con el ente organizador y podíamos llegar. Pero lamentablemente no se podía por dos cuestiones. Por no faltar respeto al resto de las localidades, porque seguramente cada corredor tiene organizado su agenda, y aparte también no olvidar también de que me olvidé. Está bien. Sí. Le quería preguntar, Daniel, ¿cómo continúa esto? Tercer fecha suspendida, será la que continúa será continuar con esta tercera fecha, pasan a la cuarta, ¿cómo hacen? No, ahora directamente era la última fecha de la primera parte del calendario. Uh-huh. ¿Sí? Ahora se reanuda recién en el 19 de agosto en Río Gallegos. Y bueno, después es una fecha por mes. Queda Piedrabuena, San Julián y Calafate. Habrá que buscar ahí, seguramente yo no soy indicado, la persona, nos vamos a reunir seguramente en privado vamos a ver, a designar la mejor fecha que mejor se pueda adecuar a todos. Para terminar nuestra fecha sería. Para terminar, claro, para terminar, porque en realidad empezó pero no terminó, pero ahora vamos a empezar de principio. Que dicho sea de paso, los pocos, todo lo que la hicieron, la verdad que quedaron contentos porque venía lindo y la verdad que yo les dije, le digo, la verdad, llegamos en un momento allá del circuito haciendo la subida, yo le dije, creo que nos conviene, muchachos, bajar, acá tenemos la ruta y salir para la Jorgelina, terminar el asfalto. Uh-huh. Pero ya era, no era todo un tema, no habíamos organizado porque teníamos pensado que íbamos a poder hacer la vuelta esa y quizás podríamos haber organizado, pero ya te digo, teníamos pensado que podía hacer, como las motos nos dijeron que sí y los chicos querían hacer que sí, porque en realidad no les gusta. Dijo, no, esto es mountain bike, tenemos que hacer mountain bike. Así que después, como yo siempre digo, ahí en el grupo que nos conocemos, cuando íbamos ahí todos con los pies, ya aparecían bloques de barro y las bicicletas al hombro que ya pesaban como 15 kilos más o menos. Yo decía, quería mountain bike, ahí tienen mountain bike. Si yo les decía que no se podía, era un peligro. Un peligro en el sentido de que podía pasar eso. Después, obviamente, había partes donde sabemos que era más peligroso porque si los que ya saben andan en moto o han tenido la posibilidad de caminar por ahí arriba, hay partes que si vuelves a bajar rápido en bici, en descenso, está la piedra mojada y te puedes llegar a sacar, te caes, te golpeas. Y la verdad que me parece que sería arriesgar sin sentido, me parece, porque la idea es disfrutar y no arriesgar. Está bien que uno está compitiendo, pero tampoco es hacerse daño. Bien, a todo esto, descartando un poco este problema que tuvo que ver con la lluvia, suspender, bueno, ¿cómo están los competidores de nuestra localidad? Porque bueno, quedan fechas todavía, ¿cómo hacen para viajar? ¿Son varios? ¿Por ahí se puede, no se puede? Y mira, hoy el ciclismo local está más o menos, está como medio estancado, pero obviamente quizá, bueno, cada uno tiene sus prioridades y la verdad que, o sea, como yo siempre digo, el ciclismo primero tenés un poquito de actitud y constancia. Eso no es que vos te subís a una bici, que vos vas, cualquiera que anda en bici es un ciclista. Para mí no, por lo menos. Cualquiera que anda en una bici no es un ciclista. Y no lo digo por salir afuera, sino porque vos podés tener la constancia acá todos los días y andar en la localidad. ¿Me entendés? No lo digo desde el punto de vista, porque aparte es algo que no pareciera desde afuera, pero el que está en eso es algo caro. Primero porque tenés el traslado, tenés el alojamiento que pagarte, por más que a veces te ceden los gimnasios, ni hablar cuando vos rompés algo de la bici, que lo mismo que estaban haciendo los chicos, querían suspenderla porque es romper la bici. Claro. Y creo que los que estuvieron ahí
fueron testigos de que ver que se les pegaba, no podían avanzar. Y yo les decía, y ellos al principio decían, ¿puede llegar a pasar esto? Tanto va a ser. Así que, y bueno, después fue todo un poco de risa. Y los chicos los lamento en el sentido de decir, ojalá que no se me rompa nada. Claro. Así que, bueno, esto es una experiencia que a nosotros como organización nos ayuda para aprender. Y obviamente creo que muchos de los que estaban ahí aprendieron que todos los suelos de la provincia no son iguales, porque los de 28 me decían, pero nosotros allá, sí, es verdad que nos suspenden. Porque yo he ido y hemos corrido con lluvia, con nieve. Pero acá el suelo es diferente, créeme. Y bueno, ayer me creyó, incluso lo de Río Grande, cuando me llamaron, pero al final no terminaron viniendo de Río Grande, me habían llamado, y yo le dije que había probabilidad de lluvia, que no sabía, pero ¿suspenden usted por lluvia? Pues nosotros no. Bueno, la verdad que te felicito, si les da el terreno a ustedes para poder hacerlo con lluvia. Acá lamentablemente no es que uno no quiera, sabemos que esto es mountain bike y no, a los que nos exponemos. Pero llega un momento que ya te vuelvo a decir, no quiero ser reiterativo. O sea, vos, no, la bicicleta no te da, no se trata de si vos tenés más claro. Piernas, estás preparado físico. No avanzás. No tiene sentido. Bien, Daniel, no sé si, bueno, algún agradecimiento. Seguramente hay mucha gente que anduvo dando vueltas, más allá que no se pudo concretar, terminar, mejor dicho. Pero bueno, seguramente hay agradecimiento. Sí. Déjame, espero no olvidarme, porque viste que siempre uno queda mal, viste. Pero bueno, primero que nada quiero agradecer a la municipalidad, que fue los que nos facilitaron los trofeos y las medallas, que obviamente nos quedan obviamente para la fecha cuando la tengamos que hacer. Que la verdad que si no nos hubieran aportado eso, es lo principal que tenemos, porque es generalmente no solo por los puntas, sino bueno, se llevan un recuerdo a los muchachos del esfuerzo. A ellos, también a la parte del hospital, obviamente con ellos nos facilitaron la ambulancia, vialidad, que nos prestaron el carrito con agua, porque sabemos que allá los muchachos del autódromo es una falencia que tienen, que le han robado muchas cosas y le han roto sin sentido al no tener agua. También obviamente a Luis en lo particular, yo le dije por las fotos, que al margen que obviamente está por el tema del canal y la nota, y la verdad que siempre tiene predisposición con nosotros, ¿sí? Y con el ciclismo en sí. Así que después, bueno, está las personas particulares, ¿viste? Está Andrés, que me facilitó el tema del drone también, Andrés Hayes. Después Sandra, Conrado, después algunos otros muchachos. Mi familia, obviamente, siempre está ayudándome, porque la verdad que yo solo no puedo. Y a veces, obviamente, uno no puede atajar el penal, patear y hacer todo, ¿viste? Pero bueno, como yo siempre le digo a los chicos, lo mío es correr. Así termine último, lo mío es correr, no es organizar. Así que antes de la organización yo dije, si falló algo, bueno, fuera de esto, bueno, le pedía disculpas, porque lo mío no es organizar. Yo agarré esto porque, bueno, alguien tiene que haber al frente, y la verdad que no, cuando se trata de responsabilidad, que me parece como que esquivamos a algunos. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien. Bueno, Daniel, entonces, ahora es un párate, y entonces, ¿cuándo continuaría este Patagónico? Mira, el campeonato este se reinicia recién el 19 de agosto, o sea que hay tiempo para entrenarse, sumarse, puedes bajarte un poquito la bici, hacer otras partes del deporte, ejercitarte, gimnasio. Igual hay otras carreras, estoy invitado a ir la otra semana a Perito Moreno, como los muchachos vinieron, quieren que yo vaya a correr allá. Y siempre esto es así, siempre hay una carrera. Pero particularmente el campeonato se reanuda recién el 19 de agosto.
Continuando con más información, se hizo por primera vez, por supuesto ya con miras a continuar en lo que es este evento que tiene que ver, denominado mejor dicho, Doña Chiche Milonga. Primera edición en el Salón Comunitario, agasajando a una señora de nuestra localidad. Bueno, se presentaron artistas locales, tenemos algo de imágenes de lo que fue Palabras, el director de Cultura Municipal, Marcelo Cebeira, y la actuación en este caso de Jorge Acosta y también una nota con él. En principio, obviamente, darle las inmensas gracias a Bochi y a Nori, porque hijos directos de Doña Chiche, tuvimos la aprobación para hacer esta noche porque uno siempre pide permiso. Bueno, con Nori la hemos aprendido a conocer todo el tiempo que compartimos, quizás no tanto como con Bochi, porque con Bochi tampoco podemos decir que somos como hermanos, pero compartimos muchas horas, muchas, les puedo asegurar que muchas, y muchas de las actividades que salen aquí en este salón se concretan con el apoyo de la municipalidad, por supuesto, pero casi que mis piernas, mi medio de locomoción es la camioneta de Bochi, y andamos, y andamos, y andamos, y siempre hay palabras de aliento, y eso se hereda de las palabras de aliento de quien lo ha criado, de chicos, que todo va a salir bien, que no tengas miedo, que hay que darle para adelante, ¿no? Entonces esas palabras por ahí que siempre charlamos con Bochi son heredadas de Doña Chiche. Decirles que en mi caso particular hay muchas palabras que dirían lo que es o lo fue Doña Chiche para conmigo, pero para todos nosotros que tenemos algún grado de relación, por eso estamos acá. Por eso nos convoca la milonga, nos convoca el tango, pero también nos convoca la figura de Doña Chiche. Hace tiempo que me daba vuelta en la cabeza esto de poder juntarnos. Y no le encontraba el motivo. El corredor de la Ruta 40, decía yo, el corredor milonguero. No, tampoco. Y un día, mirando fotos, se me vino a la memoria las milongas que nos pedía Doña Chiche en todos los bailes. Podíamos venir embaladísimos con los charros de Lumaco, embaladísimo, no sé, con el cuarteto imperial, con lo que sea, pero en algún momento salía la vocecita de Doña Chiche, decía, Marcelo, una milonguita, un tanguito, y le digo, pero me frena el baile, Doña Chiche, no, una milonguita, y bueno, y ahí salía y bailaba con Bochi, y bailaba con alguna de ustedes, seguramente, con Ena, con Aurelia, qué sé yo, ha animado tantos bailes. Entonces, es justo recordar, es justo que nuestro pueblo honre a los vecinos que han sido optimistas de la vida, vecinos que han sido generadores de actividades y que han solucionado muchísimos problemas de muchas comisiones, de muchos vecinos, de muchas asociaciones, de tantos líos que por ahí uno se metía y cuando tenía que salir a recurrir a algún lugar, decía, bueno, vamos a ver la Chiche, pero son las 10 de la noche, no importa, vamos, le golpeamos y le tocamos el timbre y salíamos con lo que nos habíamos olvidado. Por ejemplo, muchas veces íbamos a hacer alguna inauguración, olvidamos la cinta, por decir alguna pavada, en un domingo, y bueno, para allá íbamos. Y el formato de esta noche es eso, no hacer un baile popular porque las cosas carecen de sentido, pero sí hacer un momento de agradecimiento y de reconocimiento a la memoria de Doña Chiche. Todo lo que pasa esta noche va a pasar en su memoria. Todo lo que pasa esta noche, los que se bailen aquí abajo, los chicos que canten, cuando se ejecute algún tema, en teclado, va a ser todo en su memoria. Pero también necesitamos la interrelación. No queremos hacer un espectáculo en memoria de, sino queremos compartir. Queremos, por ejemplo, ahí a mi izquierda están llegando los chicos de la Escuela Provincial de Danza de Río Gallegos que vienen a esta celebración, a este homenaje. Y en algún momento va a sonar un valsecito, una ranchera, y a los chicos les vamos a pedir que una vez que hagan su espectáculo se involucren con nosotros, como debe ser una milonga, como debe ser un rato de
de baile. Son cosas que cuestan y mucho, porque a uno le embarga la emoción, los recuerdos, y todos los que estamos acá tenemos miles de historias y anécdotas con Doña Chiche, porque Doña Chiche era así. Llorar en esta tarde de gris, en su repiquetear la lluvia habla de mí, remordimiento de saber por mi culpa nunca, vida, nunca te querré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo tu querer, y hoy es tu voz que vuelve a mí. Triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor. Estoy cansado de llorar, de sufrir, de esperar y amar siempre a solas con pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogado en llanto. No, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como un amor. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en alas de otro amor que solo y triste me encontré. Cuando te vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer, y hoy es tu voz que sangra en mí. En esta tarde gris, ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de llorar, de sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogado en llanto. No, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una maldición. Las personas que se ha sumado a esta iniciativa de Marcelo para recordar a una muy buena persona, ¿no? Por lo menos eso es lo que hemos escuchado durante toda la noche, Jorge. Sí, la verdad que recordar a Doña Chiche, yo creo que no hay persona en el pueblo que la haya tratado y que no la recuerde de buena manera. Doña Chiche era una gran persona. Fue una de las personas que cuando yo recién llegué a Gregores, yo tenía 17 años, casi 18, y iba a comprar a Bambi y me decía, vos sos nuevo en el pueblo, ¿no? Vos, ¿y cómo te llamas? Y Jorge. Ah, Jorgito y Jorge. Y me quedó Jorgito y tenía 40 años, me decía Jorgito, y tenía 45 años, me decía Jorgito.
Y siempre, ella siempre fue igual, siempre fue muy carismática, muy generosa. Y obviamente, ¿cómo no me voy a prender en una iniciativa de esta con una persona tan querible y tan adorable como Doña Chiche? Bien, bueno, esto también ha sido una muy buena excusa para volver a encontrarte vos con este amor que tenés por esta, por la música ciudadana principalmente, y bueno, y poder encontrarte con el público otra vez. Sí, la verdad que sí, mirá, yo los últimos eventos que se han hecho acá de música, no de música ciudadana en particular, sino de música en general, yo he venido a presenciarlos y por una u otra causa he terminado cantando, pero porque amo la música, amo cantar. Pero era todo sin ensayo, todo muy improvisado, y a veces salía bien, a veces salía regular, a veces salía mal, muchas veces salían mal. Así que dije, bueno, cuando Marcelo me propuso esto, digo, voy a ir, pero voy a ensayar, voy a... Y hacía tantos años que no ensayaba, que la primera noche con Coto, estuvimos 2 horas ensayando, al día siguiente tenía la garganta destruida, y al día siguiente vuelta a ensayar, y hoy a cantar. Fueron 2 días de ensayo a full. Pero bueno, para mí es algo que amo hacer. De hecho, muchas veces para despuntar el vicio me iba a lo de Coto a las 10 y media de la noche, 11 de la noche, a cantar solo. Pero era para sacarme las ganas. Así que, y bueno, y cantar acá en el salón comunitario, con gente, que te aplaudan, más allá de que cantes bien o mal. La gente es muy generosa, te aplaude, te alienta, y eso para alguien que está del otro lado es fantástico. Bien, podrías haber cantado cualquier género, pero como decías vos hoy cuando hablabas y actuabas, mucho tuvo que ver Chiche también en esto de decir, bueno, a cantar tango, ¿no? Sí, en realidad Chiche me alentaba a cantar tango porque yo era fanático del tango. Yo era muy fanático desde muy chico y... Yo me acuerdo que escuchaba a Julio Sosa, Gardel, Fernando Solís, Argentino Ledesma, un montón de cantantes que en este momento por ahí se me van los nombres, pero... y ya de muy chiquito me gustaba mucho cantar tango. Y cuando le comenté a Bochi y a Chiche, ellos, bueno, Bochi primero, en primera instancia, me insistía, dale Jorge, animate, mirá, bueno... hasta que un día también escuchó Chiche y también me insistía, hasta que bueno, entre los dos me animaron. Pero yo amo el tango, realmente me encantaría cantarlo, 10.000 veces mejor. Me gustaría conocer la letra de todos los tangos, me gustaría aprender a bailar el tango, porque amo el género en realidad. Bueno, ahora vamos a ir en búsqueda de lo que es la actividad deportiva. Sabemos que ya hace un tiempo que está en camino lo que es la AgreFut, la Asociación Gregorense de Fútbol de Salón, y ya se está conformando lo que es la Selección Gregorense de Fútbol de Salón. Ya se ha llamado y ya se ha arrancado con los entrenamientos para los compromisos que se vendrán a futuro. Se viene un encuentro amistoso entre selecciones de Zona Centro, aquí en nuestra localidad, y también se viene un compromiso muy grande que tiene que ver a nivel nacional en la capital de nuestra provincia, en Río Gallegos. Dialogamos con el presidente de la AgreFut, Pablo Villarruel, para dar estos detalles y también sobre la liga local. Si viene trabajando, todavía no trabajando, sino diagramando lo que va a ser la conformación y el planteo de la selección de un gregorense de futsal, de la AgreFut, de nuestra asociación. Así que, bueno, hoy me acerqué acá al canal a acercar un comunicado para los convocados, que ya se había dado una lista tentativa, que está a cargo de Gastón Aguilar como director técnico, para el torneo de selecciones B Sur que se disputará en Río Gallegos desde el 3 de junio al 9 de junio. Bien, si vamos por paso, Pablo, bueno, ¿cómo fue la primera? Sabemos que tuvieron que viajar a Puerto San Julián, se chocaron, ya estuvieron probando algunos jugadores, ¿no? Sí, en el mes de febrero, que yo siempre lo recalco, tuvimos una reunión de Federación Santacruceña donde se conformó la federación y asumimos un compromiso, todas las asociaciones, de juntarnos en San Julián en el mes de abril para hacer un precompetitivo de selecciones. Todos sabemos que por ahí las fechas se complican, en este caso Zona Centro con el tema de la Liga de Fútbol Centro. Fuimos un equipo medio disminuido, pedimos a Darío Barrientos, a Lugo Barría, que no estaban convocados, que nos hagan el aguante, la mejor predisposición.
Y no, tuvimos un buen resultado, no perdimos ningún partido. Gregorio, me tocó ir a mí de técnico porque Gastón estaba al compromiso con el Club Huracán. Perdimos en semifinales con Las Heras, que fue el campeón en penales, y tercer y cuarto puesto con La Cuenca, que es el campeón del Nacional B Sur, por penales también en tercer y cuarto puesto. Pero bueno, un buen torneo como para ir encaminando lo que es la selección, ¿no? Sí, sí, quedó demostrado que Gregorio tiene un buen nivel. Técnicamente yo no tenía participación, fuimos totalmente desarmados, pero los chicos supieron demostrar que están en un buen nivel. Bien, entonces esta selección ahora comienza ya a trabajar fuerte para los compromisos que se vienen, ¿no? Sí, sí, arrancamos medio tarde en el entrenamiento por el tema de la liga, lo vuelvo a decir, a repetir, los chicos de Atlético en quinta salieron campeones, algunos juveniles, los chicos de Huracán en cuarta están peleando el campeonato, así que también están complicados para este fin de semana. No interrumpimos el club, que era los clubes, que era es una forma de trabajo que por ahí en la fecha de cuando se juega la liga, sí, estás encontronazo con los clubes por el tema de la liga que se interpone los días de semana, martes y jueves los horarios de la asociación, hasta que pase el torneo de Río Gallegos y ahí sí, una vez arrancar con la liga. Bien, recordemos que también se viene un amistoso aquí en la localidad. Es un buen momento para que los vecinos puedan ver los jugadores locales y también aquellos que vienen a visitarnos, ¿no? Sí, sí, sí. La gente de Piedra Buena me había hablado, está a cargo Renzo Valeta, Piedra Buena y Santa Cruz, que es la Liga de Monteleón. Uh-huh. Me había hablado para hacer un amistoso y de vuelta, por el tema de gasto hoy se complica un poco. Nos demandó un gasto el torneo en San Julián. Después la gente de San Julián se arrimó ahora estos últimos días. Y sí, con la dirección de deporte, hablando con Ángel Pérez, que coincidimos este fin de semana de hacer un amistoso entre las tres selecciones. Vamos a ver si podemos armar dos equipos para que sea tipo cuadrangular. Y el equipo femenino de American Bar se va a enfrentar con la barraca de Comandante Luis Piedra Buena. Vamos a conocer un poco más sobre, bueno, estamos hablando sobre la selección libre, mayores, pero bueno, sabemos que hay más selecciones de Gregorio, como los juveniles, los que se vienen, ¿no? Sí, están juveniles y cadetes, que ya están trabajando, están a cargo de Daniel Barría y Federico Palacios, que fue un común acuerdo en la reunión que tuvimos con los clubes y los pocos integrantes que somos de la asociación, de la comisión. Ya está trabajando, el Dani está usando los horarios de la asociación, los días martes y jueves. Tiene dos planteles buenos, hay futuro, está demostrado que los equipos juveniles y cadetes cuando se presentan en la liga local o algún torneo provincial de esos comerciales que se saben hacer, tienen buen nivel. Así que bueno, tenían programado un torneo para el 25 de mayo, el fin de semana del 25 en Pico Truncado se suspendió y estamos esperando la reprogramación que van a participar en Truncado juveniles y en Cañadón Seco en septiembre los cadetes. Bien, Pablo, ¿qué es lo que aspira a esta selección? O por ejemplo, ustedes como asociación, ¿qué es lo que aspiran de la selección? Sabemos que se viene un torneo grande en Río Gallegos también. Sí, como vos bien decís, en Río Gallegos. Para mí es un anhelo lo de la selección, años ya que veníamos siempre con la misma idea. Está la oportunidad, se conformó la asociación, los chicos fueron un año a representar a Puerto San Julián, perdieron en semifinales, creo que tenemos buen nivel y nos presentaremos en las selecciones de B Sur para dar batalla en Río Gallegos. ¿Cómo está conformado ese torneo? Mirá, como decíamos, un torneo grande. Sí, es un torneo de 13 asociaciones, nos tocó la zona C de 5 clubes, 5 asociaciones, Caleta Olivia, Monte León, Perito Moreno, Esquel y Gregores. Así que bueno, a combatir contra ellos, sabemos que Caleta, Esquel son equipos fuertes, los de Perito han demostrado tener buen nivel y bueno, Monte León debuta junto a nosotros. Aprovecho la oportunidad, Pablo, y te pregunto sobre la liga local. Los vecinos capaz están esperando el arranque, pero bueno, con este asunto de varios encuentros se ha postergado un poco, ¿no? Sí, la liga tenía arranque el día martes, no se juntaron los fondos de los clubes para pagar las inscripciones, no es una inscripción cara, de 5.000 pesos para cualquier club que quiera participar. No se juntaron los fondos, estamos esperando, tampoco lo vamos a apurar a los clubes. Sí vamos ahora a darle prioridad a la selección, que quedan 3 semanitas para ir al torneo. Y una vez que más o menos los clubes predispongan de ese dinero, arrancaremos con la liga. Bien. ¿Hay alguna fecha límite para aquellos que por ahí se quieren sumar por primera vez? Sí, 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 tenemos una idea. Ahí el que se quiera sumar puede consultarnos para hacer la división B, vendría a ser. O la. Sí, ponerle que sea la B. Esto se juega división de honor, principal A vendría a ser. Tenemos una idea ahí con Mari y con los chicos de la asociación, así que el que quiera consultarle es totalmente gratuita a partir del el equipo que debuta en principal A. De ahí, después una vez que te toca ascender, tendrá los requisitos. Sí o sí le pedimos el derecho federativo, que se cobra por Confederación Argentina, y el seguro de cada jugador por cualquier cosa que pueda suceder. Bien, Pablo, recordemos lo que va a suceder entonces este fin de semana aquí en la localidad en cuanto a este amistoso.
Sí, como bien decía, en el patio cubierto de la escuela G número 18, junto a la dirección de deporte que nos consiguió los horarios y nos consiguió el albergue, nos enfrentaremos con Puerto San Julián, Asafusa, y con Monte León, que es Piedrabuena Santa Cruz, más el femenino de América Mar. Bueno, no tenemos clima para nuestra localidad, pero sí tenemos el clima en el territorio nacional. En este caso, de la mano de Florencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la mitad de la semana continúa ingresando aire frío a nuestro país, por lo que las temperaturas van a seguir descendiendo. La nubosidad se mantendrá variable y en aumento para el norte del litoral, donde no se descartan algunas áreas de inestabilidad en forma de lloviznas y lluvias aisladas y sectorizadas. Aquí también descienden las temperaturas, especialmente por la tarde, con máximas que van a alcanzar los 21 y 23 grados. Hacia el sur del litoral, centro y en toda la región pampeana, el cielo va a estar entre parcialmente nublado a cubierto. Otra vez el viento va a soplar del sector norte y nordeste, pero a pesar de esto va a ser uno de los días más frescos de la semana, con temperaturas mínimas de apenas 3, 4 a 7 grados y por la tarde máximas que no van a superar los 12, 16 y hasta 18. Similares condiciones en la región de Cuyo, en la zona cordillerana de Mendoza y sur de San Juan no se descartan algunas precipitaciones en forma de nevadas, como así también nubosidad variable y en aumento con máximas de hasta 15 y 18. 18 grados. En el noroeste argentino, cielo mayormente cubierto, con la probabilidad de algunas lloviznas débiles y sectorizadas y descenso también en las temperaturas máximas. En la Patagonia se afianza aún más el aire frío por la mañana y la noche, mínimas de 2, 5 a 6 en las provincias de Neuquén, Río Negro, como así también en Chubut, nubosidad variable y en aumento hacia la tarde-noche, mientras que en el extremo sur las temperaturas mínimas van a estar por debajo de los 0 grados, con cielo entre parcialmente nublado a cubierto y algunas áreas de inestabilidad para Malvinas. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. En la mesa ponés siempre lo mejor de vos. Y con nuestra marca La Anónima le sumás la mejor calidad al mejor precio. Productos La Anónima, calidad y precio siempre de tu lado. La Anónima te ayuda a comprar mejor. Supermercados La Anónima. La Subsecretaría de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social presenta el concurso provincial Nuestras Mujeres, Nuestra Historia. Te invitamos a proponer a una mujer o grupo de mujeres de tu localidad que se destaquen en cultura, política, educación, deporte o sociedad. Pueden concursar asociaciones, organizaciones sociales, juntas vecinales, clubes deportivos, instituciones públicas o privadas y grupos sociales conformados por un mínimo de 5 personas que residan en la provincia de Santa Cruz. Las propuestas deberán contar con una breve biografía acompañada de 3 fotografías. Las ganadoras recibirán fortalecimiento institucional y serán recopiladas en una publicación donde se reconocerá la impronta, el valor y protagonismo de las mujeres que son parte de nuestra historia e identidad santacruceña. Para más información ingresa a www.santacruz.gov.ar/nuestrasmujeres-nuestra-historia. Participa y sé vos también protagonista de nuestra historia. Ministerio de Desarrollo Social, Santa Cruz, Gobierno de la Provincia. La Dirección de Tránsito informa a la comunidad que el artículo número 47 de la Ley de Tránsito establece la obligatoriedad de circular con las luces de posición y bajas encendidas durante las 24 horas, tanto dentro de la localidad como en las rutas provinciales y nacionales. Señor vecino, su municipio trabaja para usted. Colabore con el ordenamiento vial de nuestra localidad. El Juzgado Municipal de Faltas de Gobernador Gregores cita y emplaza por este medio y por el término de 3 días al o los propietarios de un animal equino, pelaje tordillo negro, macho orejano, el que fuera capturado en la calle Osvaldo Bayer, zona Isla Fea, y se encuentra incautado en el corralón del Geor. Él o los propietarios del mencionado equino deberá concurrir al juzgado de faltas a cargo del doctor Piela Daniel, sito en Avenida San Martín, número 409 de esta localidad, en horario de 9:30 a 12 horas, munido de documento de identidad a fin de formular su descargo. La Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Patinaje Artístico Gregores sobre Ruedas llama por segunda vez a una reunión informativa a efectos de renovar los integrantes de la comisión.
La misma se realizará el día jueves 17 de mayo a las 20 horas en la confitería del Complejo Evita 92. Señor vecino, su municipio trabaja para usted. Colabore con el ordenamiento vial de nuestra localidad. La Dirección de Tránsito informa a la comunidad que el artículo número 48 de la Ley de Tránsito establece la prohibición de circular con vehículos que posean defensas delanteras y traseras, enganches sobresalientes o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública. Bueno, llegamos al final de la edición número 57 de Noticias 7. Nos despedimos, sin antes saludar a ustedes, los televidentes que están a través de la pantalla de Canal 7 y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de nuestro Canal 7 Gobernador Gregores en la página de YouTube. Nos despedimos, será hasta el día de mañana. Muy amables.